Yo inicié en el 2014 con un fuerte interés por la sostenibilidad y el impacto negativo que tenía la industria de la moda en el planeta. En esa época no se hablaba de moda sostenible en el Perú, así que empecé con la búsqueda del material adecuado. Al inicio viajamos a Iquitos, donde conocimos a unas mujeres artesanas que hacían productos de la zona, y nos contaron que selva adentro vivía una familia de chiringueros. Nosotros fuimos a visitarlos, convivimos con ellos unos días, vimos cómo trabajaban, qué insumos usaban y qué impacto había en la zona. Gracias al caucho de estas familias pudimos hacer nuestros primeros prototipos y diseños de EVEA. Costó bastante encontrar la fórmula correcta debido a que el caucho silvestre es muy inestable. Sin embargo, gracias a un fondo de ProInnovate pudimos conocer mejor el caucho silvestre y dar con la fórmula adecuada. En el proceso de diseño nos dimos cuenta que necesitábamos a una persona especialista en temas de moda. Y es ahí donde llamo a mi hermana y le comento el proyecto, la idea, y le encantó. Y desde ese momento empezamos a trabajar los nuevos diseños de los calzados EVEA. Yo viví muchos años en Italia. Ahí estudié diseño de modas. Pero en el camino nunca me hablaron de la moda sostenible. Son dos mundos completamente diferentes. Cuando Jorge ya había iniciado con la investigación, me vino un fuerte interés por conocer más mis raíces, familiarizarme un poco más con lo artesanal y conocer comunidades. En ese proceso, en la que yo ya estaba con la idea de regresar al Perú, Jorge me mandó una muestra de una cartera y quedé fascinada. No podía creer que eso salía de un árbol. Así que cuando Jorge me propuso sumarme, le dije que sí. Y después de más de 15 años, volví al Perú. Está atento, felizmente. Hace frío acá, ¿no? Yo sentí sí. Frío, no sé. No, sí, hace un frío bien húmedo. ¿Sabes qué? Te voy a enseñar algo que te he traído. A ver. Oh, un libro para niños. Para niños, ah, no, este es una novela increíble. Bueno, lo encontré, me parece que te podría gustar y dije, vamos a llevarlo. Está genial. ¿Sabes qué? Te manda saludos mi mamá. Dice que te cuides mucho. Mi mamá, perdón. Y te mando esto, dice que para el hijo preferido. Aunque sí, sabemos que eres adoptado, pero no. Lamentablemente, la moda es una de las industrias que más contamina el planeta. Actualmente se basa en comprar, usar y tirar, y por eso me interesé en el proyecto, porque es una alternativa a la moda fast fashion. Es una propuesta innovadora que conjuga estética y ética. En el 2014 Celeste llega a Lima y viene con nuevas ideas en temas de producción, ¿no? Empieza a buscar nuevos proveedores y a ver nuevas formas de producción, siempre enfocado en el tema de moda sostenible. No se trata solo de dibujar un diseño, sino también pensar de dónde viene el producto y a dónde va después del fin de su vida útil. Para mí, la moda es todo un circuito. No se piensa solo al diseño en manera abstracta, sino también se contempla todo el proceso productivo y los materiales que están detrás. Yo aprendí que es moda sostenible gracias a EVEA. Así me sumé al equipo, convencida de que la moda tiene el potencial de inspirar un cambio para el planeta y para las comunidades. Cuando llegué por primera vez de Italia, sentí un choque cultural fuerte por la informalidad y el machismo. Sentía que mi actitud de firmeza no era bien recibida y con el tiempo comprobé que era por mi condición de mujer. Era frustrante sentir que por ser mujer no me hacían caso, que no cumplían con los tiempos o que simplemente no nos daban lo que habíamos pedido. Ahí sirvió mucho contar con Jorge como un aliado. Gracias a Celeste, construimos una red de contactos que no se tenía. Yo veía el tema de campo y fue Celeste quien, antes de retornar a Italia, dejó un plan de trabajo de producción y diseños. Para la elaboración de la suela, utilizamos el caucho natural del árbol de la chiringa. De su interior, a través de pequeñas incisiones en la corteza, se extrae el látex. Un líquido lechoso que es procesado de forma artesanal y sostenible. Trabajamos con familias de la etnia Awajún. A través del comercio justo, ofrecemos a las familias amazónicas una alternativa para obtener ingresos económicos de su entorno sin talar árboles. Antes EVEA ofrecía calzado terminado, pero con la pandemia,
muchas cosas cambiaron. Algunos de nuestros proveedores fallecieron y en 6 meses no pudimos vender nada. Tuvimos que dar un giro en nuestra forma de trabajo y buscar nuevos aliados. Creo que parte fundamental de la innovación es la apertura al cambio. Fueron momentos muy difíciles, pero supimos abrirnos a nuevas posibilidades y decidimos enfocarnos en la elaboración y venta al por mayor de las suelas. Gonzalo, ¿cómo has estado? Hoy qué bien está tu taller, ¿eh? Ay, bien, bien. Hoy he venido con mi hermana. Quería conocer el taller. ¿Cómo estás, Ricardo? Mucho gusto, Ricardo. Ricardo, un gusto Celeste. Conocerla. Mi señora Luisa. Sí, Luisa, un gusto conocerla. Luisa, qué gusto conocerla. Venimos a ver lo de los diseños. Actualmente vendemos las suelas a marcas de calzados que estén interesadas en diseñar productos con impacto social y ambiental. Al trabajar con marcas de moda sostenible, hemos continuado con nuestra misión de conservar bosques y empoderar comunidades amazónicas. Una de las marcas a las que proveemos las suelas es Caxacori Studio, un proyecto personal. Este diseño de hojitas se hizo especialmente para la sandalia. Sí. Estamos trabajando con Ricardo desde la talla 36 hasta la talla 42. Aunque hemos hecho algunos 35 y 34, creo, ¿no? Sí, pues, también sí. ¿Han pedido de ese número? Sí, nos han pedido algunos. Nuestro propósito en Caxacori es generar bienestar desde la moda y contribuir al cuidado del medio ambiente y el empoderamiento de las personas. Nos vemos pronto, ¿eh? Gracias. Nos vengo a visitar, gracias. Pronto. Sí, gracias, chao. Así como Jorge tiene su propia marca, yo también tengo mi propio emprendimiento. La Curaca es un proyecto de indumentaria y de accesorios artesanales donde queremos fusionar la cultura, la tradición y la modernidad. Recortamos los ángulos y queda la misma imagen como la billetera, que es parte de la, ¿no?, de la claro, colección. Y eso también se tiene que agrandar un poquito más. El 70% de personas con las que trabajo en La Curaca son mujeres artesanas. A través de nuestras prendas y accesorios buscamos contar una historia, pintar con hilos y plasmar una experiencia a través de lo que vestimos. Si bien EVEA ha tenido que dar un giro, para mí sigue siendo una experiencia maravillosa, porque como mujer me ha permitido desarrollarme en un ambiente de igualdad y de compañerismo. Creo que de eso se trata la innovación, de estar siempre con una apertura al cambio. Y para ello es importante trabajar o conectar con personas que están alineadas a tu visión. En el camino ha sido sumamente importante contar con aliados que entiendan la problemática que vivimos nosotras las mujeres. El respaldo de Jorge ha sido clave para abrir mi propio camino y hoy tener la posibilidad de crear un espacio para contribuir con el desarrollo de otras mujeres. En el caso de La Curaca es sumamente alentador trabajar en equipo con otras mujeres dispuestas a aprender juntas. Yo tenía el temor de encontrarlas desalentadas por lo de la pandemia, sin embargo, me inyectaron una fuerte dosis de entusiasmo. Así somos las mujeres peruanas, fuertes, comprometidas y entusiastas. Bicentenario del Perú, 2024. Siempre con el pueblo. Gobierno del Perú.